Aquí, por ejemplo, sería la prioridad de operaciones. Primero se hace esta multiplicación y ya entonces pueden hacer la suma y esta resta. Entonces sería para que la actividad les dé todo el resultado bien, tienen que poner todos estos bien. Entonces sería 9 por 8, primero 72 más 10, 82 menos 18, 64. 64. ¿Sherlyn dijo eso? Sí. Ok, Eli, este que está aquí, ¿me puedes decir el resultado del segundo, por favor? ¿Cómo lo harías? Hola, hola. ¿Puedo decirlo yo, maestra? Sebastián, sí, por favor. Pues yo primero resolvería la multiplicación. Ajá. ¿Cuánto te daría Primero resuelvo entonces? la multiplicación y luego a 13 le resto lo que me da la multiplicación. Muy bien. ¿Cuánto te daría entonces? 2 por 6 son 2, entonces me daría 1. Muy bien. El siguiente, por favor, Carlos Isaac. Te voy a activar tu audio, Carlos, para que por favor nos puedas contestar. Bueno, ya lo pusiste tú, muy bien. ¿Cuál sería el resultado? Dinos cómo lo harías. Bueno, velo diciendo conforme lo hagas y nos dices cuánto da. ¿46? ¿Y cómo lo hiciste? Multipliqué las dos multiplicaciones y luego los resultados los sumé. Ok, muy bien. Entonces es 1 por 4, 4 más 7 por 6, 42, 46. Muy bien, Carlos. Excelente. Brenda Paniagua, por favor, el que sigue. Brenda, ¿estás ahí? Sí, Miss, voy. Pero dinos, yo lo que quiero que me digan no es nada más el resultado, sino que me digan, por ejemplo, como yo les dije que hice el primero, 9 por 8, 72, más 10, 82, menos 18, 64. Así. Por favor. ¿Cómo, Miss? No la escuché bien. Que me digan, que no me den solamente el resultado, sino que si por favor me pueden decir así como yo se los dije el primero, que les dije 9 por 8, 72, más 10, 82, menos 18, 64. Así. Ah, ok. 10 por 4, 40, más 14, 54, menos 3, 51. Perfecto, muy bien. Ahora aquí, Eli, por favor. Creo que no está. Porque aparte le doy a activar y no se activa su audio. ¿Saben quién es? No. ¿Puedo hacerla yo, Miss? Miss es menos 3. Bien, la que dijo primero puedo hacerla, ahorita sigues tú, Nicole, pero como yo les digo, ¿cómo sería? Sería 4 por 1, que sería 4, y 1 menos 4 es menos 3. Muy bien, ahí está. Vamos a ver si tuvimos estas bien. A ver. Sí. Muy bien. Y avanzamos 3 puntos, ¿ok? Entonces ahora sí, Nicole, la primera. ¿O quién fue la que dijo que si también la podía hacer? Sí, Nicole, ¿no? Sí, fui yo, voy. Ok. No la hagan en su cuaderno, háganla aquí verbalmente, por favor.
Entonces, 8 por 4 son 32, menos 23 da el resultado a 9. Excelente. Muy bien. ¿Quién más? Natalia, por favor. Voy. Por 6, menos 9, por 5, la 9. Ajá, sí, ahí se puede ver incluso sin hacer los cálculos, ¿no? Sí. Muy bien. Fátima, 10 por 5 menos 4 por 12, ¿cómo se hace? 10 por 5, 50. 4 por 3, 12. 38. Uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Sí, aquí lo que me interesa es precisamente lo que hizo Fátima, que no vayan a hacer 10 por 50 menos 4 y eso por 3, porque entonces sí estaría mal, a menos que aquí en el 10 y hasta el 4 hubiera un paréntesis. Ah, bueno, eso ya es diferente. ¿Ah? Isaac Flores, la que sigue, por favor. ¿Miss, me escuchó? Sí. Ah, es que no podía hablar. Soy Elizabeth. Ah, hola, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Puedes hacer esta? Sí. Por favor. Espéreme tantito, déjeme. Sería 5 por 5. Uh-huh. 5 menos 5, 20. Y menos 20, pues 0. Muy bien, sí. Estás en lo correcto. No me escuchó, ¿verdad? No, Isaac, no se escucha. A ver, vuélvelo a intentar con esta última, a ver si te podemos escuchar, Isaac. Y sí se vio que tu micrófono se activó, pero no te escuchamos. Y ahí está desactivado. A ver si te escucho. No se oye. Si quieres escribir, ahí como que se escuchó algo. Si no, si quieres escríbelo en el chat, ¿cuánto te daría? ¿Cómo le harías? Uh-huh. Sí, exacto, serían 16. Menos 5 por 2, 16 menos 10 y da 6, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Avanzamos otros 3. A ver aquí, un poquito más rápido. Vamos otra vez, ya pasaron todos, ¿verdad? Vamos otra vez en orden. Sería Sherlyn, por favor. Ah, no, falta Fátima. Fátima, no has pasado, ¿verdad? ¿Nos puedes dar? Ya pasé mis. ¿Sí? Ok, entonces, Sherlyn, por favor. 3, 1 por 1, 1 y 1 menos 22. Menos 21. Uh-huh. Muy bien, menos 21. Pero lean en voz alta cómo lo hacen. Por ejemplo, voy a hacer este, sería 27 menos 8 por 3. Sería 27 menos 24 y da 3. Así, por favor. Fátima. 4 por 4, 16. Menos 2, 14. Menos 20. Ah, bueno, sí, pero ya haciendo la... Ajá, menos 20, menos... ¿Qué dijiste? Ay. Sí. Otra vez, si quieres. 4 por 4, 16.
menos 20 igual a menos 4, menos 18 igual a... ¡Ay! Menos 22. Uh-huh. Muy bien. Y fue Fátima, ¿verdad? Isaac, por favor, ¿a qué nos sirve tú? Ve haciendo este, Isaac, ahí en el chat me dices cuánto es. Mientras, mientras Vanessa Sánchez me da el último. Es 35. ¿El último, Miss? El último, por favor. Ah, ok. 4 por 4, 16. 16 menos 13, 3. Menos 5, menos 2. No, sí, tienes razón, sí tienes razón. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cuánto dio? Menos 3, ¿verdad? Sí, es sí, que aquí... Sí, estuvo no. Muy... ¿No es menos 2? Menos 2 dijiste, sí. Sí, muy bien, Vanessa. Ahí está. Nos faltan dos más, dos tablas de estas para pasar la actividad. A ver, Carlos, sigues tú, Carlos Isaac. ¿Cuál es el primero? Brenda, que vaya preparando este, por favor. Y Elizabeth, el tercero. Ya lo tengo, mis... Ajá, ¿cuánto dio? 10 por 3, 30, más 11, 41, más 13, 54. Muy bien. Entonces tú, este, Vanessa, por favor. Ah, no, Vanessa ya pasó. Brenda. Es 8 por 10, 80, 5 por 1, pues 5, y 80 menos 5, 75. Perfecto. Elizabeth. 8 por 2, 16, menos 11, 5, menos 20, menos 15. Perfecto. Ya pasaron todos. Voy a hacer yo estos dos y los últimos lo hacen los 5 que quieran. Sería 2 por 5, 10, menos 1, 9, menos 18, menos 9. ¿Okay? 4 por 5, 20, más 5, 25, menos 15, 10. ¿Okay? Muy bien. Nos faltan más, otros dos. ¿Quién quiere hacer el primero? Yo. A ver, adelante. 5 por 10, 50, más 20, 70, menos 17, 53. Muy bien, vamos a hacer uno a uno. Hago yo uno y ustedes hacen otro. 9 por 9, 81, más 14, 95. ¿El siguiente quién? Yo. Adelante. 8 por 4, 32, más 1, 33, y más 7, 40. Muy bien. El que sigue me importa mucho porque trae un paréntesis. ¿Quién me dice cómo se hace? Primero eliminas el paréntesis. A ver, Sherlyn. Sería hacer la operación del paréntesis, que es 4 más 3, es 7. Uh-huh. Muy bien. Luego... Después, ¿cómo lo terminarías? ¿Quién la está haciendo, Miss? Sherlyn. Oh. Pero se fue. A ver, ¿quién la podría terminar? Ella nos dijo que primero se hace lo del paréntesis, es correcto. Pero una vez ya hecho 4 más 3, 7, ¿qué sigue?
multiplicarlo por 8, ¿no? Uh-huh. Entonces sería 7 por 8, 56 menos 7, 49. Y el último está bien fácil, ¿no? 5 por 4, 20 menos 1, 19. Ahí está. Aquí, ¿quién quiere hacer el primero? La que se fue al baño y regresó. Natalia, por favor. ¿Qué plan? Uno, ¿verdad? Uh-huh. Pues tú eres mis que tira agua. ¿Tiraste agua? Uy, en tu computadora. Ya se arruinó eso. ¿Estás bien, Nicole? Espérenme tantito. Mis... Mande. ¿Quién está haciendo la primera? Nicole, pero se le cayó el agua, creo que en su computadora. Bueno, vamos a darle tiempo. ¿Mi no? ¿La puedes? ¿Eh? ¿La puedes? A mí no, fue Natalia. Ah, Natalia, perdón. Entonces, Nicole, ¿puedes hacer esta, por favor? ¿Cuál? ¿La primera? Acuérdense de hacer toda la descripción, no nada más el resultado. Sí, hay paréntesis, es 4 por, ¿cómo será? Por 15 menos 9 sería igual a 51. Uh-huh. Se tendría que haber leído. Primero se hace el paréntesis, 9 por 6, 15. Entonces 4 por 15. Sí. ¿Cuánto te dio 4 por 15? ¿Cuánto me dio 4 por 15? Son, creo, 60. 60, no. Ajá. Menos 9. Sí. Y ya, pues menos 9 son 51. Perfecto, Nicole, muchas gracias. Aquí 13 menos, no es 13 menos 6, sino es 13 menos 6 por 6 son 36. 13 menos 36, si no me equivoco, serían menos 29, no. 36, 20. Menos 23, ¿no? Menos 23, sí, muchas gracias. Aquí la que sigue, a ver, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿No hay ningún valiente? A ver, serían... Ajá, por favor. Ay, perdón. Sí, 69 sí. Por 7, 63. Y 17 menos 63 sería... menos 46. Perfecto. Aquí sería 6 por 5, 30. Más 5, 35. Menos 16 serían 35, 29 menos, serían 19, ¿estoy bien? 30, ¿y qué dije? 35 menos 16. Sí, muy bien. Y la última, ¿quién será bien? Carvajal Cruz, ¿quién es Carvajal Cruz?
Ah, ya, es que pusiste tu nombre completo. Carvajal Cruz, por favor, ¿nos haces el último? 9 por 10, 90, más 3 por 4, 12. 90 más 12 es 102. Perfecto, gracias. Ahí está. Nos falta esta última para que nos dé aplausos el programa. Espero que se escuche cuando nos dé los aplausos, porque luego no se escucha y se sale el programa. Yo creo como estamos conectados a distancia. Entonces yo empiezo con el primero y me ayudan con los que sigue. 7 menos 9 por 1 sería 7 menos 9, son menos 2. El que sigue, a ver, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿sí estás ahí? Sí, Miss. Igual si nos los lees, ¿cómo lo haces, por favor? Ok, déjeme, lo realizo. Primero, la multiplicación 4 por 4. Ajá. Que me da 16. Luego le resto 20 y luego le resto 18. Ok, perfecto. ¿Y cuánto te dio? Menos 14. Sí, porque 16 menos 20 serían menos 4, no dan menos 14. Sería 4 por 4, 16 menos 20, ¿cuánto te da 16 menos 20? Menos 4. ¿Y menos 18? Ya, menos 22. Sí, uh-huh. Me vi. Muy bien, Sebastián. La que sigue, por favor. Carlos Isaac, ¿ya pasaste? A ver, si puedes, por favor. ¿Qué, Miss? ¿Puedes hacer la tercera? 8 por 2, 16 más 12, 28. Perfecto. Yo voy a hacer la que sigue, que es 3 por 1, 3, más 14, 17, más 1, 18. Y la última, ¿quién quiere hacer la última? Natalia, ¿puedes hacerlo? Yo. ¿O Nicole? Ajá, gracias. No soy Nicole, pero si quiere la hago. Ah, es que se me alumbró esa imagen. Eli, ajá, por favor, Elizabeth. Uh-huh. 6 por 9, 54, más los 40 que da 10, no, 4 por 10. Son 94. Muy bien, excelente. Entonces, si todo hicimos bien, aquí debemos ya, si se dan cuenta, del lado derecho, ya tuvimos todas estas correctas. Entonces, obviamente nos faltan dos más, pero con esto nos daría, llegaríamos hasta arriba. Vamos a ver, esperemos que no nos hayamos equivocado en un número. Muy bien, pasaste la prueba. No olvides seguir estudiando. Y si deseas repetir la prueba, ok. No, ya no. Bueno, entonces ya la pasamos bien, ¿ok? Este es el programa de ComiPEMS. Me voy a salir de este y voy a abrir otro que es de puras matemáticas para hacer una actividad. Quiero ver que también están en problemas de potencias y raíces. Sí vieron ese tema, ¿verdad? Creo. Ok, ahorita vamos a ver. Entonces.
Les voy a compartir la pantalla. Este es el programa de matemáticas. Y es puras matemáticas. Voy a silenciar aquí para que nos podamos escuchar. Y es en potencias, raíces y notación científica. Me gustaría que viéramos esta actividad. Ok. Y... a ver, ¿cuál es el número? Mande. ¿Cómo dijo que se llamaba el programa? Este programa es se llama Matemáticas Básicas. Lo pueden descargar gratis si quieren. ¿Lo quieres descargar? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces te voy a dar la página. Déjame. Te la voy a poner en el chat. Se llama... te voy a dar compartir pantalla. Bueno, aquí se llama ICO Interactivo Plataforma Educativa. Aquí le das le das aquí en iniciar, visita nuestro sitio. Sería, en realidad sería esta. Sí. Uh-huh. ¿Sí se ve la página? Sí. Muy sí, bien. Sí, gracias, Miss. Aquí hasta abajo. Pero todos cuestan, mira, tienen el de matemáticas básicas, ingreso a licenciatura, ingreso a bachillerato, que es el de COMIPEMS, ingreso a licenciatura, pero este que yo descargué es gratuito, es el primero, el de matemáticas básicas. Uh-huh. Entonces ahí okay. Ya lo descargas, solicitas tu número de serie gratis, porque están protegidos. Y lo descargas y ya cuando te manden tu número de serie ya se queda instalado en tu escritorio. Perfecto. Gracias, Miss. Sí, de nada. Y para todos se los voy a poner en el chat. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el resultado aproximado de elevar al cuadrado el número 7.3? Bueno, podríamos usar la calculadora, pero si en el examen no tenemos calculadora y solamente nos están diciendo el resultado, aquí la palabra clave es aproximado, podríamos decir que sabemos que 7 al cuadrado es 7 por 7, serían 49. Si ustedes se dan cuenta, 7.3 no puede ser por ninguna razón 14. Esto lo hicieron para ver si ustedes no saben elevar un número al cuadrado y piensan que es multiplicarlo por 2, pero no, es multiplicarlo por sí mismo. 53.29 sí puede ser, porque se asemeja mucho al 49 y tendría de extra lo que nos falta por el punto 3. 532 jamás puede ser, se aleja muchísimo del 49 y 146 tampoco. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Okay? ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es... 441 metros. Aquí como ustedes saben, el área es lado por lado. Entonces, si el área es también un ejercicio de cuadrados, de potencias, porque si el área es lado por lado, es lado al cuadrado. Entonces, lado al cuadrado tiene que ser igual a 441. Entonces, ¿Cómo despejan ustedes el cuadrado de un número? Si tienen... ¿Sí? ¿Dijiste raíz? Sí, exactamente. El cuadrado de un número se despeja como la raíz de ese número. Lo vamos a poner aquí por si alguien no se lo sabe. Esto es muy importante porque en muchos ejercicios... les queda un número al cuadrado cuando quieren despejar a su variable. Entonces, aquí en este caso nos quedaría, ¿sí se ve el cálculo que estoy haciendo? ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. Díganme algo. Sí, Miss. Ay, gracias.
Aquí el área de cualquier cuadrado es lado por lado y eso es lo mismo que decir lado al cuadrado, ¿ok? Y eso nos tiene que dar 441. Entonces, lo que yo les decía y decía a su compañero, nosotros para despejar una variable que está elevada al cuadrado, lo único que tenemos que hacer es sacar su raíz cuadrada. No sé si aquí estos programas tengan el símbolo de raíz. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, aquí. Uh-huh, aquí. Voy a escoger la primera porque estas son, existen raíces cuadradas, raíces cúbicas, etc. La cuadrada no tiene ningún superíndice y ahí está. Uh-huh. Cualquier número elevado al cuadrado, si lo quieren despejar, se despeja como sacando la raíz del número de la derecha. Y ahora sí, entonces, ¿cuál es la raíz de 441? ¿Alguien se la sabe? La raíz de 441 es 21, ¿ok? Entonces, nos vamos al programa y sería esta. Uh-huh. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí dice, si 42 al cuadrado es 1764, entonces, ¿cuánto vale la raíz de 1764? ¿42? Exactamente, esto es precisamente lo que acabamos de decir. Ajá. Si tenemos un número elevado al cuadrado, su raíz pues obviamente es ese mismo número. Ajá. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el resultado aproximado de la siguiente potencia de 10 a la 5? ¿Cuál de estos es? 10 a la 5 significa, ajá. Segundo, creo. Uh-huh. Significa que tiene 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Que es 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es 100 centímetros cuadrados? ¿Cuánto valdría de acuerdo a lo que explicamos ahorita? ¿Cuánto? 10. Uh-huh. Precisamente serían 10, ¿ok? Porque sería la raíz cuadrada de 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 o 10 al cuadrado son 100. Muy bien. Calcula la siguiente raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz de 625? ¿Quién se la sabe? 25. Uh-huh, perfecto. Si 32 al cuadrado es 1024, entonces la raíz de la raíz cuadrada de 1024, ¿cuánto vale? 32. Muy bien, sí. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es 324? 18. Uh-huh. Excelente. ¿Cuál es el resultado aproximado de elevar al cuadrado el número 1.1? ¿1.21? Sí, exactamente. 1.21. Porque aquí para esta sí no necesitaríamos la calculadora porque ninguno de los otros resultados es lógico, ¿ok? Expresa la multiplicación 4 como una potencia. ¿Cuál sería? 4 por 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 4. ¿Cuál de las siguientes sería? La última. Uh-huh. 4 a la 10, ¿las contaste? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es 4 a la décima potencia. Excelente.
Calcula la siguiente raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Perfecto, sí, muy bien, 5. ¿Cuál es el resultado aproximado de la siguiente potencia? 8 al cubo. 8 al cubo 512. Es... Es 8 por 8 por 8. ¿Cómo la hiciste tan rápido? Se me facilita mucho las multiplicaciones. Bueno, las tablas. Excelente. A veces. Qué bueno. Ahí está. Si 22 al cuadrado es 484, entonces la raíz de 484 es... 22. Perfecto. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es 121? 11. ¿Cómo lo supimos? Sacando la raíz cuadrada de 121. Calcula la siguiente raíz cuadrada de 169. ¿Quién se la sabe? 13. 13. Perfecto. Sí, pues sí, más o menos dominan el tema. Me gustaría hacer unos poquitos más para ver si sí lo dominan perfecto. Esta, por ejemplo, ¿cuál es la potencia? La siguiente multiplicación, es muy difícil ponerla así como la expresaríamos como una potencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Creo que es la primera. Sí, ¿verdad? Ajá, es la primera. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos yo creo un poquito más con esta actividad, la siguiente clase, y ya continuamos con alguna diferente para ver el reforzamiento de algunos otros temas. Ajá, no sé si tengan alguna duda o comentario. No, mis. Perfecto. Bueno, sigan en casa, cuídense mucho y espero verlos pronto. Hasta luego, mis. Bye. Hasta luego. Bye.